doctora Pinconi. Bueno, gracias por recibirme esta mañana de viernes, cerrando la semana, pero también ya con novedades, porque hoy se lanza en la provincia la campaña de vacunación antigripal. Buenos días. Sí, hoy viernes comienza la vacunación antigripal. En realidad, el primer tramo de la vacunación es para personal de salud, tanto público como privado, y embarazadas y puérperas. Embarazadas de cualquier edad gestacional y las puérperas hasta 10 días de haber tenido su bebé. Así que hoy se comienza. Bueno, hoy se comienza y en Cerrito también se comienza hoy o tiene otros días. No, en Cerrito también se comienza en toda la provincia el mismo día, así que ya nosotros ayer fuimos a retirar las vacunas. Y bueno, así que ya estamos en condiciones, hoy se va a comenzar a las 14, que es cuando a la hora que se abre el vacunatorio. Bueno, entonces se comienza con el personal de salud, seguramente, fundamentalmente, del hospital, que es la masa más importante, ¿no? Sí, bueno, es todo el personal de salud de la localidad, tanto público como privado. Pero digo, la masa más importante está aquí. Y está en el hospital, exactamente. Se comienza hoy, y bueno, y se va a extender, obviamente, toda la semana que viene, hasta que no tengamos nuevas disposiciones de cuál es el tramo a seguir. Seguiremos solamente con esto, personal de salud, embarazadas y puérperas. Exactamente, esperando entonces novedades respecto al resto de la comunidad. Exacto, sí, se va a continuar con el programa de vacunación, pero bueno, tenemos que esperar indicaciones desde la provincia nosotros. Dada la situación sanitaria, yo creo que amerita la vacunación antigripal, o sea, aprovechar este espacio, ¿no? Y sí, porque, bueno, obviamente que estamos en época de vacunación antigripal, es la época, fines de marzo, principios de abril, es la época ideal para la vacuna antigripal, y a su vez se está viendo muchos casos de gripe, cuando se hacen las PCR, se hace la secuencialización y también se está encontrando virus del H1, que es de la gripe, así que, bueno, está muy mezclado con lo que es el COVID. Entonces la idea es, ahora que está tranquilo, por lo menos que hay menos casos de COVID y hay mucha gente vacunada, bueno, poder arrancar con la vacunación antigripal. Bueno, la recomendación para la gente que espere es seguramente cuando se informe. Obviamente vacunas a la provincia llegaron y seguramente van a seguir llegando, así que esperen las disposiciones que recibamos de salud. Nosotros por lo pronto es solamente embarazadas, puérperas y personal de salud. Invito obviamente a todo el personal de salud de las instituciones privadas que pueda acercarse a partir de hoy. Desde las 14 en adelante se va a hacer vacunas y bueno, la semana que viene seguramente lo vamos a ir informando porque el lunes se va a continuar por la mañana y seguramente va a ser lunes y martes o bueno, verá Alicia qué días porque creo que miércoles deja para vacunación COVID y el resto de los días se va a continuar con calendario y con vacunación antigripal. De todas maneras, no es tanta la gente de personal de salud que nosotros tenemos, así que creo que en uno o dos días de jornadas de vacunación se va a terminar. Bien. Y lo del COVID está prácticamente organizado, ya casi todo el mundo vacunado, los que han querido acceder. Sí, lo del COVID nosotros estamos muy bien, así que, bueno, obviamente que siempre hay gente que no se ha querido vacunar y que continúa sin vacunarse, gente que no ha completado los esquemas de vacunación, así que bueno, invito siempre a todos los que no se han vacunado y que quieran vacunarse, que se acerquen con Meli o acá al hospital. Vacunas nosotros tenemos disponibilidad de vacunas y uno puede decidir vacunarse en cualquier momento, tanto como para iniciar esquema como para completar esquema. Y ya que estamos, también te aclaro lo que es del viajero, la vacunación para los viajeros, que la provincia y la nación, obviamente, autorizaron para que se haga una dosis, que se va a hacer AstraZeneca, Pfizer o Moderna, depende de la disponibilidad que tengamos. Solamente en el caso de los viajeros se hace con una fotocopia del pasaje o un comprobante de que tiene un viaje en curso,
habiendo tenido la vacunación completa, o sea, las tres dosis anteriores, y con una declaración jurada en donde la vacunación se realiza por pedido expreso del viajero por la situación al país donde quiere ingresar. Como que no es una recomendación de salud pública. Es una decisión personal, por eso una declaración jurada. Acá van a quedar en los archivos la declaración jurada del paciente y la fotocopia del comprobante de viaje. Es la única condición que hoy por hoy tenemos autorizadas para vacunación para viajeros. Bien, entonces acá también se está realizando. Sí. Se hace concomitantemente en toda la provincia. Nosotros tenemos ya autorización para poder hacerlo, pero bueno, bajo esas condiciones. No es que cualquiera puede venir a hacerse una cuarta dosis. Tiene que tener las tres dosis realizadas, o sea, el esquema completo, y se le aplicaría una cuarta dosis con esas vacunas que te nombré, y siempre y cuando tenga el comprobante de que viaja. Bueno, ¿algo más para comentar, doctora? Bueno, seguimos trabajando, estamos acá a la espera de las compras que va a realizar la cooperadora. Bueno, algunas realizaron ya, muy contentos obviamente, se está equipando el laboratorio. Estamos nosotros también en construcción para hacer una sala de extracción al frente del laboratorio. Y bueno, habilitamos un consultorio más con unas divisiones con dulos que hicimos también. Así que bueno, seguimos trabajando en forma permanente y bueno, ir viendo las necesidades también que van surgiendo. Así que bueno, vamos. Vamos trabajando. Exacto. Claudia, gracias como siempre, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias igualmente.